buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada mes, vamos a ver las jugadas más inteligentes de la semana. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y por cierto, chicos y chicas, os recuerdo que tenéis el pedazo de sorteo de 2 packs de skins que tiene el cuchillo mariposa. Así que tenéis el enlace en la descripción, totalmente gratuito. Muchísima suerte a todos. Y dicho esto, vamos a ver el vídeo que nos han traído nuestros moderadores. Desde aquí, daros las gracias, Rosen y Taro. Vamos a ver, ¿se esconde en el humo? ¿Está como alineándose con algo? Porque sabía que iba a meter el muro. Alessandro, bien visto, bien visto, nada mal. Aquí Astra, situación de uno para uno. Y bueno, qué bien jugado, qué bien jugado. En cuanto ha defusado, ha activado el chuclo y la reina ha caído. 4 de vida, la reis. Vamos a ver. ¡Perfecto! No sé si lo ha hecho a posta, pero lo ha hecho muy, muy bien. Buen muro, ese muro es muy bueno porque nadie te espera ahí. Además, el equipo enemigo no tiene 6 para poner el muro. Se ven obligados a utilizar el de Fenix. E igualmente podía ver desde ahí encima. Bien visto esta Sage. Muy, muy bien visto. Y el Brimstone ese que está borracho. Nadie está limpiando la Sage, pero ¿qué está pasando? Que se ha cargado ya a 3, a 4. Y la reina ya veréis cómo no va a limpiar esa zona. Bueno, nos han cortado el vídeo. Vale, buen tap. Qué bueno. Uno para uno. A ver qué es lo que hace. Limpiando corta. Vale, sabe que está ahí. Perfecto, le tira la paranoia. El Soba creyendo que sigue en la zona de jardín y se tira el teleport. Jugada que se nota que es main omen. Ok, tira el humo encima de la caja y el teleport para hacer pensar que sigue ahí. Y de hecho no se lo esperan ni de coña. Estaban disparando al humo. Nada mal pensado. Me ha gustado esta micro. La voy a utilizar yo cuando pruebe a jugar con Omen en Haven, que me gusta bastante, la verdad. Claro. Le va a decir, estoy aquí. Pero nada, se tira el teleport y se carga a la Raze. A la Raze hay un poco pardilla, las cosas como son. Esto jode muchísimo, chavales. Eso jode una auténtica barbaridad. El Omen se tira el teleport. Pienses que no te ha visto o no te ha oído. Pero por el contrario, sí. Bueno, que estoy viendo, que estoy viendo, que estoy viendo, que estoy viendo. Se ha tirado la ulti. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La reina no se lo creía ni de coña. Bien visto. ¡Ay, Dios! Esto no lo he visto nunca. ¡Qué bueno! No sé si lo ha hecho a posta, pero de hacerlo a posta me ha parecido brutal. Si eso ha sido a propósito, muy buena jugada. Vale. Eso, Walvan. Ah, los cagas a tiros está ahí. Poca gente sabe que este Walvan existe. Es muy bueno cubrir con Soba desde aquí. Muy, muy bueno. Y bueno, ya no tienen tiempo para plantar. Vale, ahí vemos una baja, otra baja. Situación de uno para uno. Vale, están debajo suya. ¿What? ¿Pero por qué Sobas ha pensado que ha salido de bobillo? O sea, no sé si esa jugada me parece inteligente o que al Soba le faltan 2 veranos, ¿eh? Porque es lo más estúpido, o sea, ay Dios mío, ay Dios mío. Los dos mirando los pasos, tío. Bueno, sí, el Yoru se intuía que estaban ahí los enemigos. Bien visto, bien visto. Bueno, pues Raze está muerta, Jett mucho más, porque tienes Operator. Está bien el vídeo, ¿eh? Hay jugadas interesantes. Este muro es de muy cerdo, ¿eh? Este muro es de me cago en la puta. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo ha puesto ella a propósito? Lo ha puesto ella, tío. Lo ha puesto ella. Es que, la verdad, no te esperas que haya nadie ahí. Pero si veis muros raros, preguntaros. El problema es que si vas por arriba, supongo que también te hubiera matado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero Cypher... Creo que Cypher nos ha dado cuenta porque estaba con la cámara, tío. Mucho Omen, como siempre. Se piensa que está en el otro humo. Se piensa que está en el otro humo. Es lo bueno que te... O sea, con Omen, siempre que hagáis fake teleport, tirar un humo, chavales. Porque ya todo el mundo se espera que no te vayas de la zona. Si lo compagináis con humo, está de puta madre.
Y bueno, eso va a estar muertísimo. Bien visto ahí del Omen, muy bien visto. Seguimos en este caso mapa de Haven. Joder, con los Omen, ¿eh? Es que para hacer triquiñuelas este Omen es el mejor. Vale, lo ciega. Se tepea cielo. Ni de coña le van a buscar ahí. Ni de coña le va a buscar ahí, evidentemente. Bien jugado. Pues nada, este es el vídeo de los Omen. Sigamos. Vale. Ahí. Ese muro de la Viper. Encima era Viper enemiga. Le ha beneficiado, ¿eh? Hace... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale. ¡Se puede hacer con C4 también! ¡Se puede hacer eso con C4! Recuerdo que se puede hacer con el muro de 6 con C4. ¡No lo había visto en mi vida! ¿What? Se puede hacer eso con C4, tío. No me puto jodas. ¿Qué bestialidad es eso? ¡No! ¡No! Claro, tío. Utiliza el pin para hacer el lineup y consigue la baja. Nada mal. Vamos a ver a Choru ahora. Vale, tiene la espalda. Queda flash, no ve a nadie, saben que están aquí. ¿Y ahora qué? Yo usaría los pasos aquí, ¿no? Uy, el teleport, qué bonito. Uy, el teleport, qué bonito. Los dos mirando el robot al arma. La verdad es que se le ha currado, ¿eh? Las cosas sean dichas. Vale. Ay, que está droneando. Que está droneando. A ver, las cosas como son. También ha podido ir corriendo porque cuando estás en el drone ya te puede venir un puto tren a tu lado que ni te das cuenta. En fin, chicos y chicas, cosas interesantes. Me ha gustado el muro de Sage, este último que hemos visto en Vine. Me ha gustado la combinación de Cell 4 con el teleport. Yo creo que nunca se había visto esto por internet. Así que espero de corazón que hayáis aprendido algo. Espero que os haya gustado. Como siempre, si queréis otro vídeo similar el próximo mes, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros tampoco. Ir al sorteo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.